¿Ella podría tener ya participación en la actividad política? ¿Le gustaría, y si es que así ellos lo quisieran? Sí, con mis hijos hicimos un acuerdo desde hace tiempo de que ellos, mientras yo fuese dirigente o servidor público, ellos no iban a trabajar en el gobierno. Y lo han cumplido. Me han ayudado mucho en eso. Y también voluntariamente me ayudan, pero no son funcionarios, no trabajan en el gobierno. Aprovecho para informarles que José Ramón, según me ha manifestado, no va a trabajar en el gobierno. Rosalo tampoco. Andrés sí, pero no en el gobierno. Okay. Él va a participar en Morena. Quiere ayudar a consolidar Morena. No voy yo a influir en nada, pero él sí quiere participar en Morena. Desde ¿para la secretaría luego, general o la presidencia? No creo que para eso, pero sí va a participar, eso me lo planteó, y quiere apostar a ser electo, ya no en este impuesto, y yo no tengo nada que ver con eso, porque además yo ya me retiro, pero tenemos el compromiso de que terminando ya pueden, igual Jesús cuando termine de estudiar y quiere participar, pues que lo haga, son libres, yo ya voy a estar jubilado. Lo único que les he dicho, y aprovecho para comentarlo también, es de que todo el legado que pueda quedar de lo mucho, de lo poco que hicimos, es de la gente. Entonces, no hay derecho a que nadie quiera apropiarse de lo que es, de todos. No me pertenece lo que yo contribuí para la transformación. Y no les pertenece a mis hijos ni a nadie. Cada quien tiene que forjarse su propio destino. Y así lo entienden ellos, porque no heredan en política genes. Es la conducta, la rectitud, el trabajo y el amor al pueblo.